Los 36 masacrados. Los días que han pasado en el país han sido muy difíciles en términos de violencia, masacre tras masacre tras masacre. Este río de sangre arrancó en Cali el 12 de agosto, 5 jóvenes asesinados. El 16 de agosto, otra masacre cobró la vida de 8 jóvenes en Samaniego, Nariño. El 22 de agosto, en menos de 24 horas, se presentaron 3 masacres. En Arauca, 5 personas asesinadas. Pocas horas después, 6 personas fueron encontradas en zona rural del Tambo, Cauca, y después otras 6 personas más en Tumaco, Nariño. Las más recientes masacres, una en Venecia, Antioquia, donde asesinaron a 3 jóvenes, y una última en Norte de Santander, con otras 3 personas asesinadas. Es decir, 7 masacres y 36 muertos en 2 semanas. Pero lo que nos importan no son las cifras, son las historias, las familias, los hombres y las mujeres que perdieron la vida, quienes realmente nos deben importar. Y en cambio, todo ese dolor que ni siquiera nos pertenece, porque es de las víctimas, lo estamos utilizando cínicamente como combustible para alimentar el nuevo deporte nacional, que son las peleas políticas y la polarización. Nadie, ni siquiera los congresistas más agudos, se ha preguntado quién es Gladys Betancourt. Pues miren, ella es la mamá de Óscar Andrés Obando, uno de los jóvenes que murió en Samaniego y que quería ser futbolista profesional. ¿O alguien sabe quién es Joan Sebastián y por qué su papá Jesús Quintero hoy lo está llorando? ¿O acaso ustedes saben quién es Laura Michel, quien soñaba con ser médica? Eso solo por reseñar 3 historias como ejemplo y porque el tiempo no me alcanza para contarles las 36. Pocos saben quiénes son ellos. Estamos dejando que la historia nos la cuenten los intereses de los políticos que toman la noticia hasta que les sirve, la titulan como les convenga, la editan y la presentan en el perfecto formato de su tendencia política. Con esa actitud, lo que nos están demostrando es que las víctimas no les importan. Ellos están escribiendo sus historias como se les antoja, con el único fin de convertirlas a ellas, a las víctimas, en mártires de su propia batalla. Parte de lo que están editando intencionalmente es precisamente que los verdaderos responsables de estos asesinatos son los violentos, las disidencias de las FARC, el ELN, las BACRIM, los grupos al servicio del narcotráfico. Y con esto no estoy eximiendo al gobierno de su responsabilidad de garantizar la seguridad en todo el territorio y de llegar con institucionalidad al más recóndito rincón. Pero pongámonos serios. Una cosa es pedir al Estado una respuesta institucional y otra decir, como he leído en muchos trinos y comentarios, que prácticamente es el presidente el que está accionando el fusil y así desviar la atención. Si hacemos esto, los verdaderos culpables van a quedar en la impunidad y ellos son los verdaderos delincuentes. Van a quedar cómodamente y van a seguir matando porque ni siquiera tienen lo mínimo, que es el rechazo nacional. Por el otro lado, tampoco ayuda mucho que el presidente se refiera a las masacres como homicidios colectivos, que ojo, es un término técnico, pero que aunque es cierto, es inapropiado y suena como si le estuviera bajando el perfil a los hechos. Reconozcámoslo con todas sus letras, como masacre. Y por demás, tampoco ayudó mucho la comparación estadística que hizo el presidente en su Twitter, unas gráficas que la verdad generaron más dudas que respuestas. Así que para cerrar, recuérdenlo, son masacres sin eufemismos y los responsables son el ELN, las disidencias y el narcotráfico, sin cinismos.